todavía esperando los acuerdos que se está llevando en la federación en Lima, y probablemente que nuestra lucha va a continuar con una lucha más radical, que es la huelga indefinida. Más o menos el día estimado no está un cálculo de acuerdo a lo que se va a indicar en la federación. Probablemente de acá al 18 de octubre. Por todas las bases a nivel nacional estamos en una huelga indefinida. Estamos... Si ustedes no encuentran resultados por esta paralización, definitivamente van a hacer una huelga. Lógico, eso es, todos estamos en pie de lucha, hasta no vamos a dar los brazos a torcer, estamos todos parados. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en esta lucha para que se cambie la escala remunerativa? Ahorita nosotros este día es la segunda paralización, porque la primera ha sido el día 29 de septiembre, ha sido la primera del paro de 24 horas y esta vez el paro de 48 horas. Posiblemente ya estamos radicando más cuando la medida se va a tomar con más fuerza con la huelga. ¿De qué depende? De acuerdo a las conversaciones, como le digo, de la federación y con el ejecutivo. ¿Hay diálogo en estos momentos con los representantes de la federación, con el ministerio? Sí, hay diálogo. Ahorita estamos viendo todavía esas conversaciones, como le digo, cuando la federación misma vamos a poner, nosotros mismos vamos a depender, la federación misma va a tomar la lucha más radical de acuerdo a las conversaciones que se lleva con el presidente Villaste va a conversar con el ministro de Economía para ver cómo está. A nivel nacional somos un promedio de 17.000 trabajadores y acá a nivel Santa casi un promedio de 400 trabajadores. Definitivamente sí perjudica pues a la población chimbotana y a nivel nacional en un promedio de más o menos de 1.000 a 2.000 litigantes diarios que ingresan a la corte. La escala remunerativa que nosotros estamos viniendo reclamando ya se ha dado en la parte ejecutiva, ya se aprobó por parte del Congreso también. Ahora lo único que nos falta es pasar para la parte del Ministerio de Economía. Eso ahí es el encrampamiento. Es por eso ya que ya es con el Poder Judicial. Porque en el Ministerio de Economía no hay ningún tipo de avance, no ha habido nada. Ahí se encampó todo. Por eso debemos ese por gobierno central, básicamente. ¿Pero por qué explicaciones se han dado? ¿Por qué no hasta ahora no se puede hacer? Por el presupuesto que no hay. Como siempre, ¿no? El Ministerio de Economía siempre ha sido duro y siempre nos encampaba. Ahí siempre se están todas las cosas con el gobierno central.